Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a ver lo que hace este vehículo, el Bachin Beetle. Es este vehículo de He-Man de la serie 2000X. Es uno de los vehículos que sí salieron en la serie, a diferencia de algunos. Fue el primer vehículo que yo tuve de esta línea, pues ya tengo con él como 15 años, ya está algo viejito. Bueno, por decirlo así, ¿verdad? Pero está en muy buenas condiciones todavía. Como lo vemos aquí, es un vehículo con mucho detalle en todo lo que es su armazón. Trae estos, pues recordemos que es un Beetle, es un escarabajo. Entonces tiene algunos detalles, ¿verdad? De, digamos, de este animal. Trae estas llantas con estos detalles aquí, en esta parte, como un color guinda, con negro, gris alrededor. Trae estas esquinas. Esta parte de aquí del motor trae este verde con amarillo, así estilo Castillo Grayskull. Estas tonalidades que se usan mucho aquí en la serie de Master of the Universe. Trae estas alas, ¿verdad?, que cubren el motor. Este color azul como traslúcido, transparentoso, que también le hace que resalte mucho este vehículo. Aquí trae este mecanismo para atrapar al enemigo, ¿verdad? Como dejar estas pinzas de aquí. Aquí tiene los focos, que son, vienen siendo pues los ojos. Trae estas mangueritas. Y aquí va la figura. Aquí va otro enfrente, aquí va otra parte del motor. Como les digo, trae como mucho detalle. Este color azuloso, verdoso, es un color, pues es poco común, pero muy bonito, la verdad. Y hace que el vehículo se mire pues muy, muy original, ¿eh? Aquí tenemos a nuestro villano. Y con esto lo pachurramos, ¿no? Esta bola pues nos recuerda muchísimo al Vintage, al Pachosaurus, ¿verdad? Que también traía esta bola. Bueno, a diferencia de esta es como de plástico. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo al caminar abre y cierra estos como manitas. Si yo tengo esta caja, pues esta es la caja original, pues ya está un poco viejita, descolorida. Pero aquí lo vemos, ¿verdad?, con el He-Man, y pues tiene partes en español: atrapa, ataca, vehículo de batalla, atrapa y ataca de He-Man, ¿no? Así le pusieron. Y aquí trae pues las diferentes funciones que trae cada cosa. Y pues figuras, ¿verdad? Más figuras, ahí está el castillo Grayskull, 2000X, diferentes figuras, naves. Aquí está más, aquí trae esta llanta también, que es igual a las que trae atrás, que son estas cuatro. Pues este me hace un vehículo muy detallado, muy bonito, muy, muy digno para una colección, como les digo. Este está completo, este está en buen estado. Pues Master of the Universe siempre se caracterizó por hacer esta combinación de animales, ¿verdad?, en los vehículos. Fueron tiburones, pájaros, águilas, escarabajo, de todo, pues sí, este pone la excepción. Pero sí, está muy bien adaptado todo esto. Y la verdad siento que este es un vehículo pues para tenerlo en la colección. Está súper bonito y está súper grande y súper bien. Y ya luce muchísimo bien la figura ahí de He-Man. Y pues se los recomiendo, amigos. Les mando un saludo. Cuídense. Bye, bye.